Walking Dead. Un nuevo comienzo desde el fin del mundo, capítulo 17. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, link de Fleece Fanfix en la descripción para ver los demás capítulos, link del creador en la descripción. Una sensación de crisis invadió el cuerpo de Iron, pero no había expresión de miedo en su rostro, lo que sí había era una gran sonrisa. Levantando levemente su rifle, Iron apretó el gatillo y de la boca del camión de su M4 una bala se dirigió a la cabeza de aquel caminante que había resucitado. Estallido. La cabeza del caminante fue atravesada por la bala, parte de su cáneo y sangre oscura mancharon el respaldo de la cama. Sin mostrar emoción, Iron se dio la vuelta. «ZZ, Elias, necesito que me des una ruta de escape y pidas refuerzos». Sin embargo, justo mientras esperaba respuestas, la voz agitada de Hon se escuchó desde el otro lado de la tienda. Señor, necesita mirar esto, cuando salió, lo primero que vio fue a su grupo en formación circular. Todos tenían sus armas en alto y se podía ver una expresión nerviosa en sus rostros. Cuando Iron giró la cabeza hacia un lado, miró a los caminantes que estaban parados en la distancia, mirándolos con esa expresión muerta en sus rostros. En poco tiempo, todos los cadáveres fuera de este refugio se levantaron del suelo y lentamente rodearon al grupo de Iron. Pero lo más sorprendente es que ninguno de estos caminantes se movía como si algo o alguien los estuviera controlando. Ayrón, por lo que había visto, sabía que estos caminantes no actuaban bajo el control de un instinto básico como los demás. Lo que parecía un patógeno común se había convertido en algo que no importaba. Formación de combate. Cuando las palabras de Ayrón resonaron, todos se movieron y cubrieron los ángulos donde podrían venir los ataques. Esta vez estaba muy desconcertado. Manténganse puestas las máscaras, no sabemos qué está pasando con estos caminantes, pero esto está más allá de nuestra comprensión. Aunque no sabían por qué los caminantes dejaron de moverse, se encontraban en una situación con anomalías desconocidas, por lo que necesitaban salir de este lugar antes de comprender la situación general. Auge. Con un destello, la cabeza de un caminante inmóvil explotó en pedazos y esto fue como un catalizador para que todos comenzaran a correr hacia el grupo de Iron. Fuego. No hizo falta que los demás se lo recordaran para comenzar a disparar a estos cadáveres, la verdad era anormal y sus movimientos parecían mucho más fuertes que los de cualquier otro caminante. Van, 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 van con un rugido ensordecedor las balas salieron disparadas de los cañones de los distintos rifles zumbando hacia los caminantes a una velocidad indescriptible a simple vista los caminantes fueron espoleados por el ruido de las balas silenciadas algunos comenzaron a moverse mucho más rápido y en poco tiempo avanzaban hacia el grupo de airon en medio del campamento sin embargo, no importa qué tan rápido pudieran moverse estos caminantes, había un límite que no podían cruzar y esto ayudó enormemente a Iron y su grupo a eliminar a estos caminantes anormales. Con el beneficio negativo añadido para el cuerpo, el movimiento de los cambiaformas es un poco lento en comparación con las balas y, en consecuencia, una bala pasó directamente entre los brazos, que intentaba levantar hacia uno de los hombres del grupo y le atravesó la cabeza. De repente apareció un gran agujero punzante en la cabeza de este caminante, y la sangre junto al cerebro destruido por la bala parecía como si hubiera un nuevo agujero para respirar. No hubo gritos, y cuando el grupo de Iron salió corriendo, solo escuchó un sonido ahogado de caer al suelo desde atrás. Alerta. Van, 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 van. Recargando. Iron en este momento parecía una máquina de matar, sus movimientos eran rápidos y precisos, no le importaba nada más que eliminar a todos estos caminantes anormales y descubrir qué estaba causando todo este problema. Ark. Los caminantes eran numerosos, algunos salían de diferentes lados pero en este punto se notaba que la formación del grupo de Iron era perfecta. Todos se estaban cubriendo y avanzando lentamente por un camino particular para salir de este lugar. Sigue avanzando en esa dirección. El grupo siguió avanzando, acercándose cada vez más a las personas infectadas que avanzaban rápidamente en su dirección, e incluso podían escuchar los gritos de sorpresa de los caminantes anormales que estaban más adelante. Hacer clic. El rifle de Iron hizo clic indicando que se había quedado sin balas en el cargador, por lo que inmediatamente intentó cambiar su cargador pero justo cuando estaba a punto de levantar el cañón nuevamente una figura negra pasó junto a él. Cuando Iron sintió que el peligro se acercaba a su cuerpo, bajó el rifle y sacó un cuchillo. Inclinando su cuerpo ligeramente hacia un lado, cargó hacia la figura y cuando pudo ver qué tipo de caminante se había escabullido junto a él, miró a una figura completamente diferente, un caminante mutante. Estos segundos de distracción fueron suficientes para que los infectados le sonrieran a Iron y lo tiraran a un lado. La fuerte fuerza que lo empujó envió a Iron volando hacia un lado sin que él pudiera hacer nada, esta cosa definitivamente no era un caminante normal, jefe. Al ver cómo Iron salía volando, George, que era el más cercano, se movió y disparó al infectado con un arma, pero lo más sorprendente es que esta figura se movió rápidamente evitando que las balas llegaran hacia su cabeza. Chirrido. El seguidor del sonido, que fue golpeado por un objeto desconocido, gritó con fuerza y agitó las manos frenéticamente, lo que provocó que el grupo de caminantes avanzara en su dirección. Van, van, van. No vengas hacia mí, estoy bien. Rápido, sal de este lugar. Chirrido. Siguiendo el sonido amortiguado del arma, que golpeó las cabezas de numerosos infectados, Iron movió su cuerpo y sosteniendo una pistola junto con un cuchillo en su mano izquierda, se movió con gran flexibilidad y eliminó a numerosos caminantes. Iron no podía preocuparse por ninguna persona más que por su propia seguridad. En este punto, había muchos caminantes a su lado y solo le tomó un mordisco para no poder seguir con vida. Por supuesto, esto no impidió que los caminantes anormales siguieran atacándolo, pero Iron se movió con mucha flexibilidad y esquivó todos los ataques. Rugido. Al poco tiempo, los caminantes se estaban amontonando alrededor de donde él estaba parado y estos mismos caminantes no seguían saliendo de todas direcciones. De repente, un caminante salió de lo alto de una tienda militar. Pero afortunadamente reaccionó muy rápido, disparó dos veces y luego pisó el cadáver, lo atropelló y llegó a la parte trasera de la tienda. Después de eliminar a los últimos caminantes, Iron sintió una figura mirándolo desde atrás y se giró para mirar. Así que ahí estás otra vez. Definitivamente te llevaré al laboratorio para un examen exhaustivo. Al decir esto, Iron se quitó el chaleco antibalas y sacó un cuchillo más grande de su espalda. Ven a mi bestia. Rugido. A lo lejos, momentos antes de que el grupo de Iron se diera cuenta de que estaban rodeados de caminantes, Daril caminaba junto a Glen y Ferdinand acompañado por el resto de su grupo. Entonces, estás diciendo que ese monstruo que mató a todas esas personas que entraron al campamento militar, nunca vieron absolutamente nada, ¿verdad?, Glenn estaba demasiado intrigado por las palabras que Ferdinand y su compañero habían dicho, aunque era demasiado loco pensar que había monstruos más peligrosos que los caminantes, así que solo estaba satisfaciendo su curiosidad. No deberíamos regresar al campamento caminando ahora, esto es demasiado peligroso. Ferdinand no había explicado exactamente a qué tenía tanto miedo, pero eso solo hizo que la curiosidad de las otras personas fuera mayor. Bueno, sea lo que sea, el grupo especial que está delante lo matará. Todos eran soldados antes del fin del mundo, muchos incluso ayudaron a enseñarle al grupo a disparar. Necesitamos concentrarnos, podemos hablar después de que terminemos con esto. Maggie dijo después de mirar a Glenn. En ese momento, se escuchó la voz de Elias saliendo de la radio. ZZ, el equipo necesita ayuda, están rodeados de caminantes. Daril detuvo sus pasos y luego frunció el ceño, tomó la radio de su pecho y dijo: ZZ, ¿cómo terminaron rodeados? ZZ, esos caminantes son extraños, no se parecen nada a lo que hemos visto antes. No hables, el grupo necesita refuerzos. Sin responder, Daril levantó su rifle y avanzó rápidamente por las calles. La expresión de Glenn se volvió seria: ahora mismo, definitivamente algo estaba pasando. Ferdinand miró al grupo y se imaginó aproximadamente lo que estaba pasando ahora en el campamento militar: muchos grupos habían muerto sin que pudieran hacer nada. Ante el sonido de los disparos y los golpes de metal, este movimiento repentino naturalmente alarmó a todos los caminantes que quedaban cerca de Iron, lo que hizo que todos se dirigieran en su dirección. Por el sonido de las balas en la distancia, el grupo del que se separó Iron debería continuar atacando a los caminantes anormales restantes en los alrededores. Esta situación al principio era mala, pero con Elias y Sasa apoyándolos desde lejos, todo se fue volviendo menos intenso. En solo una docena de segundos, Iron se había involucrado en una confrontación mortal con este caminante, que era una variación de todo lo que había visto o conocido. Al menos Iron no recuerda que algo similar había aparecido en la historia original, este caminante mutado era algo nuevo que lo ponía muy nervioso. Explosión. Explosión. Con dos disparos rápidos, Iron eliminó a dos caminantes que se habían acercado por ambos lados, y justo cuando giró su cabeza hacia ese caminante diferente al resto, este se había acercado a él. Auge. Usando su fuerza como arma, Iron arrojó el cuerpo del caminante hacia un lado y le disparó dos veces. Sin embargo, dos caminantes más salieron de una esquina y Iron tuvo que darse la vuelta nuevamente. Esto debe ser una broma. Al ver que las balas de la pistola se habían acabado, Iron giró su cuerpo hacia un lado y recargó su pistola mientras pateaba a un caminante que venía hacia él. Iron había estado observando a ese caminante especial todo el tiempo, sabía que era algo que debía informar a los científicos de la prisión ya que se suponía que esto no debía estar sucediendo. Explosión. Explosión. Eliminando a los dos caminantes que habían llegado a su lado, Iron levantó su pistola y en tres disparos los había eliminado sin muchos problemas. Pero esos segundos de distracción provocaron que el caminante mutado saltara encima de él y por su mala postura cayera al suelo. Iron tenía puesta su máscara de gas, por lo que la saliva y la sangre que manchaban la máscara no le llegaron a la cara. Usando su mano izquierda y una llave de la parte inferior de su cuerpo para evitar que ese caminante lo mordiera, detuvo el avance. En ese momento, pudo ver la piel y los dientes de este caminante. Su fuerza, velocidad y movimientos anormales eran algo para lo que Iron no estaba preparado. Pero eso ya no importaba, moviendo lentamente el arma hacia la cabeza parada por sus piernas, Iron no dudó y disparó, estallido. La bala salió rápidamente del camión del arma, pero Iron no se detuvo y disparó dos tiros más antes de que la fuerza de este caminante poco a poco perdiera intensidad. Después de eliminar a este caminante diferente a los demás, Iron dejó escapar un suspiro de alivio y murmuró, ¡Maldita cosa horrible! ¿Cómo diablos puede existir algo así en este mundo? No son caminantes, Iron. En ese momento, un grito apresurado se escuchó desde lejos y Glenn ayudó a Iron a quitar el cadáver que tenía encima. La máscara en su rostro estaba llena de sangre, por lo que Glenn al ver toda esa sangre pensó lo peor. Daryl, Iron Ness, justo cuando Glenn estaba a punto de decir palabras desafortunadas, recibió un golpe en la cabeza. Está vivo, deja de hacer un escándalo. Daryl pateó el cadáver del caminante mutado y lo miró de arriba a abajo. Al escuchar esto, la expresión de Iron se vio un poco extraña, aunque debido a la máscara nadie pudo ver su verdadera expresión. Quitándose la máscara de gas, Iron miró a la multitud y luego dijo, aparentemente si había algo extraño en este lugar, revisen los cadáveres y verifiquen que no se levanten del suelo. Luego miró el cadáver en el suelo, su piel era gris y sus músculos, al parecer no se pudrían con mucha facilidad, lo que le daba más fuerza y velocidad. Su sangre era oscura, como si fuera de una criatura desconocida. Iron miró sus manos y luego examinó su cuerpo en busca de heridas. Ahora mismo, aunque sentía dolor, no había desgarros, y las heridas eran aparentemente musculares. Con la ayuda de Daril, Iron se levantó y ambos se miraron a los ojos. Este es especial: es un caminante que aparentemente mutó. Los demás caminantes estaban en el suelo, haciéndose pasar por cadáveres, y cuando estábamos en medio de la multitud, nos atacaron. Levantando el arma, Iron atacó el cadáver dos veces más. Explosión. Explosión. La bala atravesó la cabeza del caminante mutado y la sangre oscura se mezcló con la tierra del suelo. El caminante mutado en el suelo ni siquiera se movió, no había señales de vida ya que había estado muerto por un tiempo. Asegura los cadáveres en el suelo, debes estar alerta debido a que pueden estar vivos. Lo vimos. Todos voltearon a mirar a Iron, no entendían bien sus palabras. Se desconoce su naturaleza, no podría darte una respuesta clara porque no tengo idea de qué son estas cosas, dijo Iron con una expresión fría, estallido. De repente, al escuchar disparos detrás de ellos, todos los que estaban al frente inconscientemente encogieron el cuello. Jefe, John y Billy, que se habían separado de Iron hacía algún tiempo, se acercaron a Merle que lideraba el otro grupo y todos dieron un suspiro de alivio al ver que nadie había resultado herido. ¿Cómo están los demás? Airon no quiso decir palabras innecesarias. Todos estamos bien, aparentemente el aire no es el problema aquí. Logramos eliminar a todos los caminantes con el apoyo de Merle, el campamento ahora está despejado. Iron asintió al escuchar estas palabras y luego dijo, necesitamos mover los cadáveres y quemarlos, si es posible quiero tomar muestras de esta entidad especial y salvarlos. Eso lo haremos, señor. Papá, papá, pa pa pa. El sonido de pasos resonó por todo el campamento militar. Luego de mover los cadáveres y colocar algunos en cajas especiales para guardar sus cuerpos, el grupo de Iron comenzó a trasladar las cajas de municiones y armas en bolsas más grandes a un camión militar. Este lugar era demasiado grande. Había comida militar empaquetada, armas militares dañadas y numerosos chalecos antibalas en buen estado. Los cadáveres de los militares fueron despojados de sus chalecos antibalas, botas y cualquier equipo importante que pudiera ser reutilizado. Se examinaron los cadáveres, hubo que averiguar por qué algunos corrían y se mantenían en el suelo. Bock también se encargó de hacer las pruebas necesarias para obtener muestras y almacenarlas para llevarlas al grupo de investigación. En este lugar pudieron recuperar 7 hombres con ametralladoras, 8 ametralladoras pesadas, 5 camiones militares y miles de cartuchos, además de armas, granadas y otros equipos mucho más potentes. Pero lo más importante era el Museo de Armas Antiguas a un lado que también tenía armas. Se notaba que las armas eran muy antiguas como la FG-42, MG-34 y STG-44. Merle estaba tan loco que quería llevarse un arma de artillería antigua, estaba tan empeñado en cogerla que Tedock se convenció y, junto con Glenn, la arrastró hasta un camión junto con el equipo necesario. Pero volviendo al tema importante, también había tres tanques en este lugar que fueron movidos por John y George, había suficiente gasolina para llegar al destino que Iron les había informado. Así, junto con los cuatro autobuses, siete umbrales con ametralladoras, cinco camiones y un camión cisterna, y los tres tanques mencionados al final más el RV modificado, Iron consiguió en muy poco tiempo un convoy temible. Después de charlar con Ferdinand, felizmente decidió unirse al grupo de Iron después de algunas consideraciones menores. Ahora el grupo de Iron contaba con 132 personas y la mayoría de ellos eran confiables a primera vista. Aun así, Iron dejó los hombres y los tanques en manos de personas confiables que había estado observando desde que llegó al refugio de Noah. Al terminar de limpiar este lugar, Iron se cambió de ropa y descubrió varias manchas de sangre internas en su piel, lo que significa que había recibido algunos golpes fuertes. Cuando salió de la casa rodante modificada, Daril estaba esperando afuera y dijo: ¿Cómo te sientes? Iron miró a Daril, luego sacudió la cabeza y dijo: Esos caminantes eran rápidos, especialmente el que llevamos con nosotros. Más fuertes, más rápidos y más flexibles. Definitivamente es algo nuevo, debemos confirmar la información con todos, y descubrir si es algo raro o común en esta parte del país. Darila sintió levemente, entendió las palabras de Iron así que dijo, sí, sería un problema si esos cabrones corrieran así. Necesitamos salir de este lugar, ya hemos pasado demasiado tiempo aquí. El camino de Fredericksburg, Virginia a Alexandria es relativamente largo y el gran convoy de vehículos ha estado conduciendo durante un largo periodo de tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, la distancia hasta el destino se acerca cada vez más. Iron todavía no estaba seguro de si la actual Alexandria había enviado a Aaron a buscar sobrevivientes en Washington DC, pero de lo que estaba seguro era que los buenos días estaban a punto de llegar a su fin, pero para el Iron actual eso era algo que no importaba durante este tiempo hizo muchas paradas en el camino encontró agua potable llenó recipientes de comida y encontró más comida pero su mente estaba en las variantes de los caminantes que había eliminado. En palabras de Edwin las variantes más cercanas a lo que habían encontrado similares eran las de Francia pero nada de eso se acercaba a lo que el grupo de Iron había encontrado. Después de todo, incluso si el laboratorio con el que Edwin había estado en contacto en Francia finalmente hubiera encontrado una cura, si el virus moría, no había nada que pudieran hacer. El poco tiempo que Iron pudo permanecer conectado con Sam Valdez por radio le ordenó entrenar al grupo de ataque especial y aumentarlo con más miembros que estuvieran capacitados para cualquier cosa. Le había descrito más o menos la situación que habían enfrentado y Sam estuvo de acuerdo en que aumentaría los números de entrenamiento y defensa. En el camino no se habían encontrado con caminantes similares, por lo que Iron cree que no eran tan comunes. Esto es algo que lo tranquilizó, pero definitivamente tenía que concentrarse mucho más en los cambios anormales en este mundo. Si quieres tomar Atlanta por completo, debes tener más armamento y encontrar armamento militar importante dentro de una gran base militar. Para ello, primero necesita llegar a Alejandría y tomar ese lugar como un punto importante para su comunidad. Necesita buenos líderes, jóvenes entrenados y un ejército poderoso que pueda eliminar tanto a los caminantes como a las personas. No debe dejarse engañar por la poca fuerza que tiene su grupo, ese es un punto al que no puede renunciar. Ahora todo se había vuelto muy complicado, había mutaciones que en primer lugar no deberían existir en el futuro. Incluso si existieran, tendría que estar preparado para que no impactaran demasiado a su comunidad. Muros más grandes, armas más sofisticadas y soldados mejor entrenados. Todo debe ser considerado y Iron no tiene tiempo, así que abrumado e incapaz de resolverlo todo, golpeó su brazo contra el sofá a un lado. Maldición. Y lo que recibió a cambios fue un cosquilleo en sus músculos lesionados. Sin embargo, el dolor hizo que Iron se calmara, por lo que cerró los ojos y trató de descansar la mente. Pensando que todos sus planes debían cambiarse, Iron no pudo evitar sonreír fríamente y lleno de impotencia. Y Merle, que estaba sentada no lejos de él, se deslizó por el sofá y le murmuró algo a Tedok: ¿Qué está pasando? Solo una pregunta, se drogó. Ayron, que estaba nervioso, de repente se volvió más impaciente. Miró a George y le preguntó: George, ¿a qué distancia está nuestro destino? Estaremos allí en dos horas como máximo. Si es temprano, será una hora, depende del camino, jefe. Después de recibir la respuesta, Irona sintió con satisfacción y regresó al sofá para planificar qué hacer a continuación. Comunidad de Alejandría. Esta es una comunidad tranquila ubicada en una zona residencial privada que no había tenido tal uso antes de que comenzara el fin del mundo. Tiene un sistema de energía solar, grandes armas y almacenamiento de alimentos junto con un sistema de filtración de agua. Estas casas eran de primera categoría y se podría decir que vivir aquí alguna vez representaba tener mucho dinero, pero muchos de los propietarios originales ahora están muertos y este lugar ha sido ocupado en su mayoría por extraños. La gran muralla que rodeaba la comunidad construida por Ray Monroe y otros sirvió principalmente para delimitar el lugar del mundo exterior y también era el principal medio de defensa que tenía el lugar, ya que bloqueaba el avance de los caminantes. Toda esta comunidad ha tenido suerte, mucha suerte hasta que llegan Rick y su grupo, con pocas habilidades han sobrevivido hasta el final. Algunos podrían preguntarse, ¿este grupo de personas no ha sufrido antes un ataque de una horda de caminantes? Así es, este refugio ha estado tranquilo y seguirá siéndolo durante muchos años. Según la actual líder de la comunidad llamada Deanna Monroe, debido a que tantos fueron evacuados, no había muchos caminantes. Pero el terreno era favorable y había muchas otras cosas que impedían que los caminantes llegaran a este refugio y el principal era la cantera. Hoy sigue siendo como cualquier otro para la comunidad de Alejandría. Temprano en la mañana, Aaron y Eric empacaron sus cosas y estaban listos para salir a explorar. Ambos ocupan puestos importantes dentro de la comunidad y siguen las órdenes de Deanna. Cada vez que salían, no encontraban supervivientes. Incluso si encuentran algunos sospechosos, necesitan mucha observación antes de ser llevados a la comunidad. Hasta el momento, ninguno de los supervivientes ha podido satisfacer sus necesidades. Aaron, Eric, deben tener cuidado afuera y recorrer las carreteras con cuidado. Deana se paró frente a una casa rodante, miró a la pareja mientras Aaron continuaba empacando y asintió con seriedad. No era la primera vez que los dos salían y habían estado viajando afuera durante mucho tiempo, lo que los hacía sentir un poco fuera de lugar en la comunidad y todos los miraban divertidos. Al principio, los dos todavía se sentían un poco incómodos, pero a medida que pasó el tiempo, la incomodidad desapareció. Al principio, los dos todavía se sentían un poco incómodos, pero a medida que pasó el tiempo, la incomodidad desapareció. Aaron se acercó y abrazó a Deanna, luego dio un paso atrás con naturalidad y abrazó a Erin nuevamente, y dijo con seriedad, no te preocupes, ambos siempre hemos sido muy cautelosos. Después de hablar, Aaron y su compañero se miraron con una sonrisa, subieron a la casa rodante blanca y la puerta del exterior se abrió lentamente. Esperar. La gente en la puerta se detuvo en seco y a lo lejos vieron una gran cortina de humo, mientras un convoy se acercaba a lo lejos. Todos los vehículos que pasaban eran vehículos grandes y el convoy era muy largo y se dirigía directamente hacia la puerta. Aaron salió corriendo de la casa rodante y gritó hacia atrás en un tono breve. Eric, ve a llamar a la gente. Mientras decía eso, también sacó la pistola de su cintura y adoptó una postura defensiva en la cerca de la puerta. A lo lejos se escuchó el sonido de los frenos de los vehículos y el gran convoy se detuvo lentamente frente a la puerta. En ese momento, muchos supervivientes en Alejandría simplemente salieron corriendo de sus casas y corrieron hacia el arsenal de armas. Los rostros de todos se llenaron de pánico y desconcierto. Nunca antes se habían encontrado con algo así. Por otro lado, Deanna estaba parada frente a la puerta, mirando el convoy afuera de la puerta con una expresión seria. Justo cuando la gente de Alejandría se apresuraba a buscar armas para defenderse, el convoy afuera de la puerta principal se detuvo por completo y varias personas salieron del RV modificado. El hombre que lideraba el grupo no tenía ningún arma en sus manos, mientras avanzaba sin un cuidado en el mundo. Deanna Monroe caminó lentamente hacia el exterior de la puerta, miró estas extrañas figuras y en voz alta dijo, esta es nuestra comunidad. ¿Quiénes son ustedes? Les pido que se identifiquen. Sin embargo, ninguna de estas personas respondió a sus preguntas y solicitudes. Deana estaba a punto de hablar de nuevo cuando vio al hombre caminando hacia el frente nuevamente. ¿Eres de Ana? Al escuchar esa pregunta, Deana se sorprendió de que estas personas supieran su nombre, por lo que se quedó aún más perpleja, pero aún así asintió: Sí, soy de Ana. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió levemente, bajó la mano a un bolsillo de su chaleco y dijo, Escucha, no hay necesidad de estar nervioso por nuestra presencia, probé una carta que me contaste sobre este lugar. Después de hablar, extendió la mano lentamente y sacó un sobre de su bolsillo, luego se lo acercó a Diana. Señora, puede mirar el contenido de la carta y comprenderá que no venimos a este lugar con intenciones maliciosas. Deanna recibió la carta a través del espacio abierto en la puerta principal y, después de algunas dudas, abrió el contenido de la carta. Aparecieron líneas de letra clara y cuanto más leía, más se relajaba gradualmente su expresión. Al final, solo había una sonrisa en su rostro despreocupado. Miró al hombre frente a ella que esperaba en silencio y volvió a preguntar: ¿Es usted el comandante Iron? Este hombre que era Iron, de hecho, ha estado dando vueltas varias veces y eso es todo porque Alejandría es un lugar realmente muy escondido. Lo buscó hasta que oscureció ayer, pero aún no pudo encontrar este refugio, por lo que tuvo que instalarse y pasar la noche afuera. Inesperadamente, gracias a Daryl, que tuvo la suerte de encontrar algunos muros misteriosos, finalmente encontraron esta comunidad. Incluso Iron se preguntó si era porque él y su gente no deberían estar en este lugar originalmente. Qué cambios anormales habrá en el futuro? Sí, congresista, mi nombre es Iron Darky. Obtuve el puesto de comandante después de cumplir mi misión de proteger las instalaciones del CDC en Atlanta. El señor Gregor Elmont tuvo la suerte de ser encontrado por nuestra gente, así que fuimos a este lugar para ver la situación en esta parte del país. Luego, Deana indicó a las personas nerviosas detrás de ella que dejaran sus armas y personalmente extendió la mano para abrir la puerta por completo. Aaron dio un paso adelante y sujetó el brazo de Deana con un poco de vacilación y los dos se hicieron a un lado. Deana, ¿qué te pasa? Aún no hemos sabido nada de ellos. Deana sonrió tranquilizadoramente, levantó la carta que tenía en la mano y dijo, "Esta es una carta de un viejo conocido, muy pocos sabían que este hombre era alguien conocido de Alexander Davidson. Estas personas son confiables, no nos dañarán ni a nosotros ni a la información. En la carta no se puede falsificar, no hay nada de qué preocuparse." Pero al ver la expresión de inquietud en el rostro de Aaron, Deana le dio unas palmaditas y volvió a decir, "Créame, sé lo que estoy haciendo." Aaron asintió con preocupación, ¿qué más podía hacer? Ahora solo podía elegir creer y esperar lo mejor. Justo cuando Deanna abrió la puerta y salió, todos en Alejandría finalmente llegaron hacia la puerta con armas en la mano. Aaron, ¿qué está pasando? Un hombre alto corrió con una pistola en la mano e inmediatamente vio a Deanna salir sola por la puerta. De repente se sobresaltó y el arma que tenía en la mano estaba a punto de levantarse, pero Aaron, a un lado, extendió la mano y dijo, todo está en orden por ahora. La otra parte no parece ser hostil. Tenemos dejar que Deanna hable con ellos primero. Más gente corrió tras ellos. Estas personas no parecían tener ninguna sensación de peligro. Simplemente se quedaron de pie descuidadamente en la puerta sin darse cuenta de que si la otra parte era hostil, solo necesitaban una ronda de disparos y todos no sabrían lo que pasó. Deanna se acercó a Iron, sonrió cortésmente y se presentó. Hola, déjame presentarte formalmente. Soy de Ana Monroe y soy la persona a cargo de este lugar. Iron sonrió y dio un paso adelante para estrechar la mano de esta mujer y luego dijo con una sonrisa modesta: Hola, Madame Monroe. Como dijo antes, soy Iron Darky, solo llámeme Iron. Entonces llámame de Ana también. Ha pasado mucho tiempo desde que la gente dejó de ser tan formal al hablar conmigo. Entonces la llamaré de Ana de ahora en adelante. Después de decir eso, Iron señaló a las personas detrás de él y dijo, "Estos son mis compañeros, algunos de nosotros vinimos desde Atlanta y otros los encontramos en el camino." Al escuchar nuevamente que la otra parte venía de Atlanta, Deana no pudo evitar suspirar. "Dios mío, no puedo creer que hayas llegado tan lejos. Ha sido un largo camino." "Jaja, afortunadamente solo nos tomó un poco menos de una semana, principalmente debido a que hicimos varias paradas en el camino." Así que despejamos el camino hasta aquí, no nos tomará más de un día hacer un viaje todo el tiempo. Camino a Atlanta ahora. Permítanme mencionar que confío en ustedes, pero solo para confirmar, ¿podrían decirme la apariencia del hombre que escribió la carta? Irona sintió y sin muchos problemas, le explicó la apariencia del hombre, originalmente se habría sorprendido si Deanna confiara en él tan rápido. Me alegra saber que está bien, entremos y hablemos formalmente adentro, no es seguro quedarse afuera. Antes de que Deanna terminara su frase, vio a algunos caminantes que salían del bosque cercano y caminaban hacia ellos con los dientes y las garras al descubierto. Retrocedieron dos pasos nerviosamente y ella estaba a punto de recordárselo a Iron, pero vio que este último solo saludaba a las dos personas detrás de él vio a un hombre de pelo largo que sostenía una ballesta de mano y a un hombre fuerte de piel con un gorro de lana emerger de la multitud. Una flecha de ballesta atravesó la cabeza de un caminante y luego, con un giro de su mano derecha alrededor de su cintura, tomó un machete en su mano, dio dos pasos hacia adelante y partió la cabeza de arriba a abajo. El gran hombre de piel negra era más simple y sangriento, con una enorme barra de metal en la mano, uno a uno, los caminantes frente a él solo duraron unos segundos antes de caer al suelo. Los supervivientes de Alejandría en el patio observaron a los dos lidiar rápidamente con un pequeño grupo de caminantes, todos ellos mostrando expresiones de asombro. No podían entender en absoluto cómo estas personas lograban hacerlo tan fácilmente. ¿No tienen miedo de ser mordidos por esos no muertos? Al mirar las expresiones en los rostros del grupo de personas en el patio, Iron suspiró en secreto. Muchas de estas personas no son aptas para sobrevivir en este mundo, simplemente llegaron al lugar correcto en el momento correcto. Solo se puede decir que este refugio tiene suerte. Aunque la suerte también forma parte de la fuerza, su mayor defecto es la inestabilidad. Aquellos que sobreviven gracias a la suerte tienden a vivir vidas cortas. A la señal de Deanna, varios autos finalmente ingresaron a la comunidad, revelando un pequeño grupo de caminantes detrás de ellos atraídos por el ruido de los autos. Todos en Alejandría miraron nerviosamente a las figuras que caminaban a lo lejos, se pararon junto a la puerta uno tras otro y comenzaron a disparar contra los caminantes. Después de una ráfaga de disparos, Iron mostró una expresión extraña en su rostro. Dos caminantes fueron eliminados después de algunos disparos y los demás todavía se acercaban. La gente detrás de Iron no pudo contener sus sonrisas. Michonne ya se había dado vuelta, sacudiendo la cabeza con cansancio. Deana, al ver esto, se puso un poco nerviosa, así que dijo, "Nuestra comunidad está compuesta por gente común y corriente que no aboga por la violencia, por lo que no estamos acostumbrados a tocar armas." Iron asintió con la cabeza y gritó detrás de él, "Elias, Sasa. Comprendido." Elías y Sasa caminaron hacia la puerta con mucha naturalidad. Levantaron sus armas y dispararon algunos tiros al grupo de caminantes en la distancia. Pronto solo quedó un caminante caminando en el pequeño grupo, estallido. Los últimos muertos vivientes cayeron en respuesta. Todos habían sido eliminados sin muchos problemas. Después de mostrar un poco de lo que su gente puede hacer, a la vista de toda esta gente en Alejandría, el gran convoy se detuvo en una espaciosa plaza. Los tanques y un pez con ametralladoras lograron llegar hasta este refugio, todavía había mucha gasolina por lo que ahora no sería problema moverse con estos vehículos. Poco después, un grupo de más de 130 personas se reunió en la calle de esta comunidad sin hacer ruido. Fue solo después de que los refugiados en este lugar se acercaron que notaron el equipo con el que venían estos extraños. Si los tanques no eran lo suficientemente impresionantes, había vehículos grandes que habían sido modificados, las personas llevaban chalecos antibalas, rifles de asalto y granadas en el pecho, se podía ver sangre brillante en las llantas de los autos, al mirar a estas personas surgió una idea. Sobre una sangrienta batalla que libra a los caminantes en su camino a Alejandría. Estas personas están cubiertas con armas de pies a cabeza, junto con el brillo de los rifles en sus manos y una expresión fría. Algunos de estos tipos son definitivamente soldados experimentados. Si se compara con los sobrevivientes de este lugar, se puede decir que la gente de la comunidad de Alexandría está rezagada, no es por sus armas que definitivamente no son inferiores al grupo de Ayrón, sino por su temperamento débil. Al poco tiempo todos bajaron de los vehículos y no había una sola persona que no tuviera el rostro frío y ligeramente sucio, pero todas y cada una de estas personas empuñaban un arma. Deane pudo ver que había dos grupos de personas: un grupo que era pequeño pero parecía tener mejores armas y equipo completo, y el otro que era grande, pero en su mayoría había sobrevivientes. Después de verlos, Deana dijo: Ayrón, parece que no se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Al escuchar esto, Iron asintió y señaló a Noah que estaba en un grupo, y dijo: Ese joven es Noah y pertenecía a una comunidad por la que pasamos primero, el otro grupo pertenece a otra comunidad, que originalmente fue dirigida por Ferdinando. Después de ver a los dos grupos intercambiar saludos en su dirección, Iron continuó: Conocimos a Noah en Atlanta después de rescatarlo. Dijo que quería viajar al refugio donde estaba su familia, así que lo llevamos. Era un buen lugar, no peor. Que este lugar, pero fuimos atacados por un grupo malo de personas y Rabí, su líder anterior, murió. Con Ferdinand fue un poco diferente, logramos encontrarlo a él y a su grupo muy cerca de este lugar, allí pudimos conseguir los tanques y vehículos con ametralladoras. Y su grupo decidió seguirnos después de escuchar que nos dirigíamos hacia adentro. Búsqueda de un lugar mucho más seguro. Deana suspiró al escuchar algunas noticias amargas, asintió en modo de disculpa y dijo. Lamento escuchar las pérdidas. Iron sonrió y dijo, "Debes saber que me gusta salvar a todas las personas, no me importan los números ni nada de eso. Pero eso me llevó a saber que algunas personas no necesitan ser salvas, lo sé. Muy bien, y si alguno de estos hombres causa problemas, me encargaré de solucionarlos." Iron Rabí decidió seguirte y a toda esta gente confiar en ti. Deberías estar feliz por tus grandes victorias, ya que trajiste a esta gran cantidad de personas, todos ellos pueden ser parte de nuestra comunidad. Pero este lugar es diferente a sobrevivir afuera. Todos aprendemos a afrontar el futuro de diferentes maneras. Espero que aceptes una reunión simple. Le pediré a Aaron que arregle un lugar adecuado para estas personas, solo espero que cooperen. Y entender había esperado esta parte y respetaba a los dueños de este lugar ya que ahora era solo un extraño. Incluso si otras preocupaciones inundaban su mente, se centró en lo principal y accedió a ganarse la confianza de Deanna, dándole la primera oportunidad de actuar. Al poco tiempo, un grupo de personas condujo los vehículos grandes a un lugar apartado y la gente se reunió en algunas casas abandonadas. Noé y su pueblo quedaron muy sorprendidos, así que todos eligieron una casa. Iron y su grupo más cercano, que estaba aumentando en número con las personas más capaces y leales en este grupo de personas en el camino, fueron a la casa rodante modificada. No necesitaba una casa, pero aún así prefería tomar una para que su grupo descansara adecuadamente. Después de separarse del grupo, Iron siguió a Aaron a la habitación que Deanna había preparado para hablar con él. Aunque no podía recordar exactamente dónde habló originalmente el grupo de Rick, debería ser solo una cuestión de decoración. Deana se sentó en una silla en medio de la habitación y preparó una cámara de vídeo. ¿Te importa si grabo nuestra conversación? No importa, no tengo ningún problema. Deana asintió y se sentó frente a Iron. Ella lo miró y dijo, "Hace mucho tiempo que no conocemos gente nueva, mucho menos cientos de personas a la vez. Esta será una conversación larga." después de que ambas partes estuvieron sentadas y listas deana sonrió levemente antes de preguntar puedes decirme qué solías hacer antes te lo digo otra vez sí deberías saber quién eras antes de que todo esto comenzara originalmente quería regresar a hoyo pero nunca esperé que el ejército nos detuviera entonces la guardia nacional nos trajo a este lugar se suponía que el ejército vendría en algún momento más tarde pero no lo hicieron Encontramos un gran sitio de construcción cerca, y mi esposo, un profesor de arquitectura, diseñó las paredes exteriores, y nuestros hijos fueron de gran ayuda para hacerlo, junto con la ayuda de todos pudimos crear este refugio. Entonces, debes saber que las ocupaciones son importantes para que una comunidad crezca. Al escuchar estas familiares palabras, Iron se sorprendió de que incluso sin pensarlo, en su comunidad había trabajado de una manera similar pero mucho más sofisticada. Iron luego sonrió y dijo, Hace muchos años fui un gran soldado, uno de los mejores que el ejército pudo tener. Después de dejar los servicios, aprendí sobre el virus y lo importante, que era mantener seguros a los CDC. Deana estaba muy sorprendida al recordar las palabras anteriores que intercambió con Airon, supo que él no estaba mintiendo. Eso es genial, pensé que no tenías más de 30 años. Por tu apariencia ahora es difícil saber cuántos años tienes. La edad nunca fue importante para mí. Puedo decir que tengo entre 20 y 25 años, realmente podría tener incluso 30. Ahora mismo el peso de la edad ha perdido su valor. Los dos hablaron durante unos 20 minutos y Deanna se sorprendió con cada palabra que salió de la boca de Iron. Casi siempre, cuando se trataba de conocimientos de supervivencia, la persona frente a ella lo sabía todo. Pero todavía había mucha gente de quien hablar a continuación, así que todo terminó en poco tiempo. Iron, ahora puedo entender un poco más a las personas que te han seguido en el camino. Tienes una forma diferente de vivir la situación, se puede decir que haces lo necesario, pero no solo para tu propio beneficio. Jaja, no es gran cosa. Ahora que estoy aquí, espero que puedas confiar en mí. Por supuesto, eres bienvenido aquí. Originalmente quería encontrar un grupo de personas que hubieran salido a ayudarnos, pero no había encontrado a las personas adecuadas. Después de eso, Deanna inmediatamente comenzó a charlar entre las docenas de sobrevivientes, y la conversación duró un día entero hasta altas horas de la noche, cuando Deanna finalmente conoció a la última persona del día. Michone, lamento haberte hecho esperar todo el día. Está bien, estaba con mi grupo y no estaba nada aburrido. Michone dijo a la ligera, Deanna sonrió y tomó un cuaderno, miró el cuaderno y luego dijo lentamente. Michone, la última hoy eres tú porque quería tener una conversación detallada contigo. En primer lugar, escuché de tu compañero que te uniste al grupo original no hace mucho y ahora estás acompañando a Iron a llevar a cabo una misión, así que me gustaría preguntarte, como recién llegado a su grupo, ¿qué opinas de su comunidad? Michone asintió en silencio. Antes de venir aquí, Iron no le dijo nada, solo le dijo que respondiera en consecuencia. Ella estaba muy agradecida por esa confianza. Ahora puedo decir que es un grupo familiar. Recuerdo que cuando los conocí por primera vez, él me invitó a unirme a su comunidad, pero cuando llegamos a ese lugar, nos examinaron estrictamente sin importar quiénes éramos antes. En comparación con aquí, ¿hay alguna diferencia? No es mentir, pero no hay punto de comparación. Dime qué piensas de Iron. Hablando de Iron, Michonne se mostró relajada y no mintió en sus palabras. Iron es una persona inteligente, no le gusta perder ni cometer errores. Se nota que últimamente sospecha mucho de la gente, los observa en silencio y en unos días puede ver realmente lo que esconde. Deana sonrió y dijo con cierta exageración. Sí, lo sé, él mismo dijo que solo está tratando de protegerse mientras piensa en su grupo. Michonne no pudo evitar sonreír. Sí, es tal como dijiste. Siempre está a la vanguardia, es calculador y decisivo. Protege al grupo de los demás y siempre busca asegurarse de que nadie salga lastimado. Deana le hizo a Michonne algunas preguntas más antes de detenerse. Ahora sabía lo que quería saber, así que se despidió de Michone. El interrogatorio especial de Deana finalmente llegó a su fin después de otro medio día, y lo primero que hizo después de salir de la habitación fue servirse un vaso de agua. En las últimas horas sintió que su garganta estaba a punto de dejar de funcionar, pero luego se sintió atraída por el ruido anormal del exterior y se acercó a mirar. En ese momento, en la calle frente a varias casas, un grupo de residentes de Alejandría estaba parado alrededor de Iron. Cuando Deanna salió de la casa, vio a sus dos hijos, Aiden y Spencer, junto con algunas otras personas, frente a Iron. Si quieres vivir aquí, debes obedecer las reglas impuestas en este lugar. No se permiten armas en nuestra comunidad de Alejandría. Tus armas y las de tu gente deben entregarse y mantenerse juntas. Merle, que estaba de pie junto a Iron, tenía su brazo alrededor del cuello de Aiden en ese momento y dijo con algo de disgusto, Escúchame, bebé de mamá. No me hables así. Iron levantó la mano para detener las crudas acciones de Merle. Ya había visto por el rabillo del ojo a Deane salir de la casa hacia el frente, pero ella no habló, así que decidió ignorarla. Miró a las personas frente a él con una sonrisa y dijo, "Lo primero que deben saber es que soy el líder de varios refugios en Atlanta. Tienen suerte de que soy un hombre comprensible e ignoro sus solicitudes irracionales. Hablaré con Deana sobre este asunto." En segundo lugar, toma esto como una lección de alguien con experiencia, nuestra gente no pertenece formalmente a Alejandría, venimos con un propósito único, por lo que podrías considerar que nuestra relación es equivalente a la de dos países diferentes antes del fin del mundo. No elegiré renunciar al poder de defensa. No te equivoques, estaré de acuerdo si propones algo razonable. Si mis palabras posteriores no logran convencerte, abandonaremos este lugar. Iron lo dijo muy cortésmente, pero mientras las personas frente a él no fueran estúpidas, podrían entender el significado de lo que dijo hace un momento. Sabía que estas personas eran especiales, necesitaban muchas experiencias para comprender verdaderamente sus pensamientos y los hijos de Deana no eran muy dignos de confianza si se estudian sus antecedentes. Aiden y Spencer estaban enojados, pero no encontraban una razón para refutar sus palabras. Al no tener una respuesta clara, Spencer aparentemente quería pelear con los puños. Detener. Al ver que la situación estaba a punto de salirse de control, Deana rápidamente llamó a sus hijos para que se detuvieran. Había oído mucho sobre Iron y entendía por lo que había pasado su gente desde el principio del fin del mundo. Era frío con sus enemigos y cálido con aquellos a quienes protegía. Deanna se acercó a sus dos hijos, miró a Iron y se disculpó con la mirada antes de decir: "Iron, espero que perdones a mis hijos por su comportamiento. Esta vez es mi culpa ya que no tuve tiempo de informarles de esto." Airon agitó las manos apresuradamente y dijo muy cortésmente: "No es necesario, sé que no han sufrido lo suficiente y tampoco compartimos el mismo nivel de información." Aiden miró a Airon, sintiéndose un poco arrepentido. ¿Realmente estaba equivocado? Girando la cabeza y mirando a sus dos hijos, que no estuvieron a la altura de sus expectativas, Deana gritó en voz baja: "Date prisa y vete a casa, hablaremos de esto más tarde." Deanna estaba realmente muy enojada por el comportamiento apresurado de sus hijos, por lo que no tuvo más remedio que enviarlos a otra parte. Spencer incluso miró directamente a Iron, lo que significaba que sus palabras no habían terminado. "Mierda, me encantará este lugar", Merle sacó la lengua y miró fijamente a esos estúpidos hijos del líder de esta comunidad. Después de calmarse, Deanna volvió a disculparse con Iron, luego fingió recordar algo y dijo, "Iron, ¿tienes algo de tiempo?" Quería hablar contigo de nuevo. Por supuesto, pero esta vez tienes que acompañarme a mi casa. Después de todo, quiero compartir lo que sé contigo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Deana se acercó a la casa rodante modificada estacionada en un lugar apartado. Aaron la siguió de cerca y también miró la casa rodante. Este gran vehículo blindado los asombró a ambos. Aaron los invitó a ambos a entrar, por lo que vieron una pequeña sala de operaciones, camas, sofás, una estación de radio y una cocina. Esto le hizo sentir que estas personas ahora estaban preparadas para cualquier cosa. Deanna junto con Aaron caminaron hacia el centro de la casa rodante, notó que había varias personas acostadas en las dos habitaciones repartidas a ambos lados de la parte trasera de la camioneta, algunas dormían y otras hablaban. Contando en secreto, descubrió que ninguna de estas personas fue a descansar a la casa, e incluso algunas de las mujeres de este grupo estaban ocupadas cocinando afuera de la casa rodante. Airon, ¿ninguno de tu grupo original vivirá dentro de la casa que fue preparada para ellos? Deanna no pudo evitar decir esa pregunta en voz alta. Y en ese momento algunas personas del lado también notaron su llegada y asintieron con la cabeza. Entre ellos, Tire se fue más activo y tomó la iniciativa de decir. Iron nos dijo que incluso en un ambiente seguro no podemos formar el hábito de la pereza. Cada uno de nosotros se ha acostumbrado a este lugar, así que no hay necesidad de preocuparse sobre el entorno de vida. Deana asintió pensativamente y miró a Iron con un toque de admiración. Por favor, tome asiento. Este lugar es relativamente simple y no se puede comprar con una casa, pero satisface todas las necesidades. Iron colocó un vaso de agua frente a Deanna y a Aaron y se sentó frente al dios. Ya es genial, es difícil imaginar que este sea tu entorno de vida. Sonriendo, Iron no respondió, solo miró a Deanna. Sabiendo que la otra parte quería ir al grano lo antes posible, Deanna dejó de lado sus pensamientos de conversar, se sentó un poco y dijo con una expresión seria: Iron, ¿puedo preguntar cuál es el verdadero propósito de tu visita a Alexandría? Usted y yo, las personas en este vehículo, sabemos que su asentamiento original debería ser mucho mejor que este lugar, ¿por qué renunciar a esa comodidad y venir hasta Washington DC? Iron levantó el vaso de agua frente a él, tomó un sorbo y dijo, Deana, puedo ver que eres una persona inteligente, así que no quiero mentirte por razones inexplicables. El propósito principal de venir. Esta vez es para reunir a un grupo de supervivientes y traerlos de vuelta a la base. El desarrollo en Atlanta requiere mucha mano de obra. Tenemos suficientes suministros y tres bases seguras, así que planeo pasar algún tiempo explorando por aquí para ver si hay otros supervivientes cerca. Hay algo más importante, pero no estamos pero lo suficientemente familiar como para decírtelo claramente en este momento. ¿No son suficientes los supervivientes de Atlanta para que puedas prosperar? Debería haber muchos supervivientes allí, ¿verdad? Iron entendió la vacilación de la otra parte, nadie dejaría de lado los asuntos de la base y huiría para salvar a más personas. Iron no quería decirle directamente que el objetivo principal de venir esta vez es traer gente de varios asentamientos cercanos a este lugar y crear una base fuerte, así que solo puedo poner una excusa. Decidí venir aquí ya que Gregor Elmont me habló de este lugar. Aunque hay muchos supervivientes cerca de Atlanta y Georgia, después de todo es nuestro territorio y es solo cuestión de tiempo antes de que tomemos toda la ciudad. Es mucho más fácil reunir sobrevivientes, pero aquí es diferente, además, no te lo dije, todavía hay algo muy importante por hacer y algo que aún no sabes, ahora no es momento de preocuparte tanto, lo siento, tienes que esperar un poco antes de que te lo cuente todo, pero para entonces entenderás el propósito principal de mi venida aquí. Asintiendo, Deana no tenía dudas sobre la declaración de Iron. Después de todo, si la otra parte tuviera intenciones maliciosas, fácilmente podrían eliminar a su gente la primera vez que llegaran a Alejandría. Muy bien, entonces esperaré hasta que puedas decírmelo. En realidad, tengo otro propósito al hablar contigo. Ustedes son un equipo que ha viajado afuera, así que quiero escuchar sus opiniones sobre la comunidad de Alejandría. Sé que somos muy afortunados, logramos escapar de la agitación en los primeros días del fin del mundo, pero esto también se ha convertido en una de nuestras debilidades. Ahora no sabemos nada sobre el mundo exterior, tú también puedes. Comentario: ¿Qué se necesita mejorar en nuestra comunidad? Después de que terminó de hablar, miró expectante a Iron, esperando que la otra parte le dijera cuál era el principal problema de este lugar. Después de dudar por un momento, Aaron no habló directamente, sino que saludó a Daril, que estaba a un lado. Daril había estado escuchando en silencio la conversación desde que comenzó. Aunque Aaron y Deanna se habían dado cuenta, pensó que nadie hablaría a continuación. Pero a Daril no le importó y dijo. Las defensas de tu comunidad son mediocres, tu poder de combate individual es aún más mediocre, tu forma de pensar es muy estúpida, el ambiente tampoco es favorable y la seguridad es tan mala que prefiero no mencionarlo, por no hablar de tu perezoso modo de vivir. Cuando Deanna escuchó las valoraciones de este caballero, no entendió por qué la base de la que estaba tan orgullosa se volvió tan inútil a los ojos de la otra parte. Ayron, ¿no es un poco exagerado? Sintiéndose impotente, Irona sintió y Daril salió de la casa rodante modificada. Esta es la evaluación que hizo Daril. Ha sobrevivido desde los primeros días y ha aprendido mucho sobre las necesidades. No hay exploradores especiales en tu comunidad, ni combatientes bien entrenados, ni un sistema de defensa sistemático, ni una cadena alimentaria que pueda producir de forma natural. La seguridad que crees se basa solo en la ausencia de una cantidad minúscula de ataques de no muertos y, lo más importante, gente. Supongamos que llega a un grupo de caminantes y no tienes forma de saberlo de antemano. Cuando descubras la crisis, básicamente estarás rodeado y sin escapatoria. ¿Cómo compartirás los alimentos durante este periodo de tiempo? Tienes tus propias tierras de cultivo y reservas que puedan satisfacer el consumo de tu comunidad. Y si un grupo de sobrevivientes planea invadir este lugar como antiguo refugio de Noé, ¿qué harías? No tienes que ser un experto y vivir aquí por mucho tiempo para saber acerca de esos errores, esa persona encontrará que no tienes ninguna medida de seguridad. Ya sea que alguien capture este lugar por la fuerza durante el día o venga anoche, solo puedo decir que no tienes la capacidad de resistir en absoluto, ¿verdad? Además, los caminantes aparentemente están apareciendo con diferentes cualidades y nadie en este lugar lo sabe, ¿verdad? Al escuchar cada una de estas hipótesis, incluso si estas cosas realmente no sucedieron, una capa de sudor frío brotó gradualmente de la frente de Deana y cuando escuchó sus últimas palabras, sintió que Iron sabía algo que ellos no. Las palabras de Iron dejaron fríos al de personas frente a él, no quisieron admitirlo e inmediatamente protestaron por lo que habían escuchado. ¿Nos estás mintiendo? Aaron inmediatamente se levantó un poco molesto. Pero Iron no se movió y luego miró a Glenn junto a él, quien activó la computadora frente al dúo y reprodujo el video. Inmediatamente, la cámara en el casco de Iron se mostró frente a todos, el dúo fue testigo de los cadáveres militares en el suelo, luego todos observaron cómo los cadáveres militares se levantaban. ¿Cómo es eso posible? Algún tiempo después, la cámara muestra al caminante especial que fue asesinado por Iron. Se podía ver que era más rápido, más fuerte y más flexible que cualquier otro caminante de los alrededores. Este video estaba siendo analizado por Iron y ya se había puesto en contacto con la base central, y sin duda esta anomalía ha dejado muchas dudas de cómo es posible. Su motivo no era asustar a la gente, solo quería compartir que su información y decisiones eran de más valor para cualquiera de ellos. Iron levantó la mano, miró al dúo sudoroso frío y dijo, esta anomalía aún se está analizando, así que no quiero que otros, excepto tú, lo sepan. Sin embargo, Deane todavía tenía otros pensamientos dentro de ella. Después de todo, han vivido aquí a salvo durante un año y no hay muchos cambiantes ni supervivientes. De lo contrario, no habrían reclutado nuevos miembros durante tanto tiempo. Pero ahora, al ver que los caminantes mutados podían aparecer en cualquier momento, no sabía qué hacer a continuación, y después de unos minutos, finalmente dijo: Ayrón, me estoy dando cuenta de muchos problemas en este momento. Como dije antes, Alexandria permaneció oculta por mucho tiempo, y al parecer los problemas han aumentado. Cuanto menos contacto tenemos con otras personas, más ajenos nos sentimos al mundo exterior. Espero que su grupo pueda guiarnos y enseñarnos cómo sobrevivir. Todo lo que puedo hacer es estabilizar la comunidad, pero ustedes definitivamente son muy diferentes. Iron, sé que puedes traernos muchos cambios y hacer que la mayor parte de este lugar sobreviva a los nuevos tiempos de este mundo. Al escuchar las sentidas palabras de Deanna, Iron sintió que el video generó un gran cambio en la forma en que ella veía el mundo. Este refugio, Alejandría, realmente necesitaba cambiar, pero lo que los frenaba era la propia Deana. Ella sabe que las metas que quiere alcanzar pueden estar muy relacionadas con las metas de Deana, pero los procesos y lo que se debe hacer son muy diferentes en este momento para ambos. Mientras pensaba en todo esto, Iron miró a Deana y le preguntó: "Deana, cambiar aquí significa un gran cambio en tu estilo de vida. ¿Estás realmente segura de que esto es lo que quieres?" Deana permaneció en silencio sabiendo que no tenía idea del significado de lo que él dijo, así que lo pensó en silencio. En este momento, la comunidad de Alexandría es como una aldea aislada en medio de una guerra. Esas imágenes me abrieron los ojos. ¿Crees que sería cómodo dejar que esta ciudad se acostumbrara al ritmo de la guerra? Esta descripción que dio Daril sobre la comunidad de Alexandría hizo que Deana entendiera la imagen actual que ve a primera vista. Si Deanna es honesta, esas palabras la hicieron sentir incómoda. Al mirar la expresión de Deanna, Iron supo que este asunto no quedaría claro por un tiempo, así que simplemente cambió de tema. Tengo innumerables planes que hacer en el futuro, y es posible que no me quede mucho tiempo en este lugar. Si no quieres creer lo que digo, puedes elegir un grupo de personas de tu comunidad que estén dispuestas a pasar el rato con mi grupo. Solo hay un detalle importante, esas personas no pueden desobedecer mis órdenes. Deanna miró hacia abajo mientras pensaba, Aaron no dijo nada y solo se concentró en escuchar. Por todo lo que había oído, los caminantes evolucionados eran algo que lo dejaba realmente preocupado, pero según las palabras de Aaron, esto era solo un misterio. Justo cuando estaba a punto de preguntarse si alguna vez se enfrentaría a un caminante así, Deanna se levantó y le tendió la mano a Aaron. Todavía tengo que pensarlo, no puedo elegir por mí mismo lo que los demás realmente quieren, pero gracias por sus sugerencias. No hay problema en absoluto, estaré aquí esperando. Al ver la figura de Deanna y Aaron saliendo de la casa rodante modificada, Daryl entró junto a Michonne y se sentó cerca de Aaron. Michonne fue la primera en hablar. Deanna es una buena persona, pero esta comunidad está formada por gente débil. Estoy seguro de que solo han sobrevivido por suerte, no hay nada que pueda garantizar la supervivencia. Incluso si tuviera la opción, prefiero vivir unos días lejos que vivir en este lugar. Así es, incluso a Iron no le agradan del todo algunas personas en Alejandría. En la historia original, este lugar se convirtió en una comunidad normal solo después de que Rick asumió el poder. Había gente con problemas como cualquier tipo de comunidad aleatoria: hombres violentos, hijos inútiles y maridos abusivos. Por supuesto, también había mucha gente buena, solo que les faltaba experiencia de primera mano de lo que realmente significaba sobrevivir a los últimos días del fin del mundo. Aaron no vino a este lugar a encontrar muchos sobrevivientes, aunque llegó a Alejandría mucho antes de que el grupo de Rick llegara a este lugar, se puede decir que Washington no disfruta de una cantidad exuberante de sobrevivientes. Si lo piensas bien, ¿cómo es posible que Aaron no encontrara muchos más sobrevivientes si ese es su propósito desde los primeros días del fin del mundo? Él y Rick viajaron decenas de kilómetros fuera de Alejandría, pero aún así este lugar no se convirtió en una supercomunidad. Iron se dio la vuelta, aplaudió y gritó a la gente en el auto. Todos, vengan aquí, déjenme hablar sobre lo que tenemos que hacer. Desde el momento en que llegó aquí, supo que tenía que abordar las deficiencias de este refugio lo antes posible. Ahora necesitaba soldados y muchos más recursos ya que no disfrutaba de una gran cantidad de comida, por lo que era necesario partir lo antes posible. Habían estado seleccionando en secreto personas importantes que lo ayudarían mucho en el futuro, hombres y mujeres que con un buen desarrollo podrían brindarle muchos beneficios. Por eso ahora necesitaba acelerar ese crecimiento y prepararse para el futuro. Pensando en esto, luego de ver que la gente ya había llegado, Iron comenzó a organizar las siguientes tareas. ¿Cuántas personas del grupo original con el que llegamos decidieron unirse a nuestro grupo y convertirse en soldados? Cuando Ayrón preguntó esto, miró a las personas de mayor confianza, que eran las encargadas de realizar esa tarea. En un campo abierto, estaban reunidas 75 personas, todos ellos jóvenes y variados entre hombres, mujeres y adolescentes. Hoy no era importante la estatura, tampoco era importante cierta decadencia física. Si un hombre no tuviera brazo, conseguiría uno lo suficientemente fuerte como para matar a cientos de caminantes con facilidad. Si una persona es de baja estatura, es perfecta para convertirse en soldado explorador. Los instructores en este lugar eran John, Billy, Elias y Iron, todos observando a los reclutas que serían entrenados con lo poco que tenían en este lugar. Cada una de estas personas llevaba un informe militar limpio y sostenía un rifle de asalto estándar sin balas. Debido a limitaciones de tiempo, no comenzarían con entrenamiento físico o de puntería. La mayoría de estas personas han sobrevivido durante más de un año en el fin del mundo, por lo que se puede ver la determinación en sus ojos. Iron dio un paso adelante y los miró a todos en silencio. Sus ojos recorrieron a estos nuevos soldados, que por ahora serán la base de este refugio. Cuando supo que no podía obtener una respuesta clara de Deana, no perdió el tiempo y se concentró en lo que podía manejar. En campo abierto, esta escena llamó mucho la atención y varios vecinos de este refugio se acercaron para observar de cerca lo que estas nuevas personas estaban a punto de hacer. A gusto. Este fuerte ruido hizo que algunas personas saltaran en shock, algunos no sabían a qué se refería Iron con sus palabras. Pero para eso estaba Megle, que caminaba entre las filas y separaba los pies de los reclutas que estaban alineados. Mi nombre es Iron, comandante de la comunidad SCT. Debes saber que nuestro grupo opera principalmente en otra parte del país, así que no tienes idea de lo grandes que somos ahora. Iron caminaba con las manos detrás de la espalda, sus palabras eran altas y claras para que todos las escucharan. Debes saber mejor que nadie cómo es el mundo fuera de este lugar. Todos habéis perdido una parte de lo que erais antes. Todos sabéis el valor de lo que significa tener tres platos de comida al día. Todos sabéis lo magnífico que es dormir tranquilo por las noches y todos sabéis lo tranquilo que es tener un arma en las manos. La comunidad SCT defenderá lo que creemos imposible, reconstruiremos lo que perdimos y eliminaremos los peligros que enfrentamos. Solo aquellos que comprenden la desesperación de perderlo todo lucharán duro para recuperarse. Todos ustedes deben saber por quién están luchando, comprender a quién le están ofreciendo su vida. La comunidad SCT tiene un propósito: reconstruir la humanidad en un orden que los beneficie a todos. Todos sintieron que su cuerpo ardía, las fuertes palabras de Iron los estimularon e incluso las personas a lo lejos se quedaron en silencio. Deanna miró hacia Iron y se sorprendió de cómo estaba entrenando a estas personas que habían venido con él, por lo que inmediatamente entendió lo que realmente buscaba Iron. Lucharemos por un nuevo futuro. Iron se paró frente a todas estas personas, levantó la mano e hizo un saludo militar con el mayor respeto y dijo: Gloria a la humanidad y que la suerte esté siempre de vuestro lado. Todos habían estado atentos y después de escuchar las palabras de Iron hicieron un saludo militar y dijeron: Gloria a la humanidad. Muevan sus malditos traseros en este instante, cualquiera que quiera dejar el entrenamiento, prepárese para recibir una bala en la cabeza. Merle no perdió el tiempo y comenzó a gritar enojado, sus ojos recorrieron a estas personas, que hasta hace poco dependían de su seguridad. Ahora cada una de estas personas podrá protegerse personalmente, por lo que a partir de este momento quedan bajo sus órdenes. Como entrenadores, todos fueron divididos en diferentes grupos para comenzar a entrenar. El entrenamiento que pensó Iron y fue aprobado por las demás personas es muy sencillo: un instructor tendrá que enfrentarse a un soldado con equipo de protección. El enfrentamiento consistió en que el soldado no podrá soltar su arma, pase lo que pase, el instructor no usará nada más que el traje protector. Mientras el instructor intenta quitarle el arma al soldado, el soldado debe intentar defenderse con técnicas especiales y al mismo tiempo someter al enemigo. Cuando el soldado suelta su arma o pretende matar al instructor, el entrenamiento termina. Esto asegura muchas cosas, experiencia, fuerza, perseverancia, control, resistencia y muchos otros factores que determinan el resultado de un enfrentamiento. En un espacio abierto se colocaron alfombras grandes, largas y suaves para que nadie sufriera lesiones debido al suelo de hormigón. Todos los que no asistieron a esta capacitación se interesaron por lo que se enseñaba y se acercaron para observar. En una esquina, Iron sostenía un equipo estándar mientras miraba de cerca a las 20 personas frente a él. En tus manos tienes un M4 estándar que emplean los mejores soldados de nuestro ejército, pesa 3,52 kilogramos y tiene un cargador de 30 balas. Dicho esto, Iron tomó un M4 y se lo mostró a su grupo. Después de hacer la demostración, continuó. Tiene una longitud de 756 milímetros con la culata retraída y 838 milímetros con la culata extendida. Lo mejor de esta arma es que puedes colocarle accesorios de todo lo que puedas imaginar, por lo que es perfecta y en su mayor parte empleada antes del fin del mundo por nuestro ejército. De vez en cuando, Iron miraba de reojo a la multitud que observaba su explicación y a lo lejos vio una figura femenina que llamó mucho su atención como si recordara algo, sonrió levemente y se concentró nuevamente en entrenar. Si logro quitarles el arma, el entrenamiento termina. Ustedes pueden emplear cualquier técnica para evitar que eso suceda, siempre y cuando no dejen caer su arma. En el campo de batalla no importa si son caminantes o la gente, si dejan caer sus armas, estarán muertos. ¿Alguna duda? Iron miró a todos frente a él, una vez que comenzara el entrenamiento todo sería mucho más sencillo. Un joven dio un paso adelante y dijo: "Comandante, usted dijo que podemos hacer cualquier cosa para impedir que tome nuestras armas, no habrá consecuencias". Al oír esto, Iron giró la cabeza hacia la fuente del sonido y sonrió. Todos los presentes no se burlaron ni nada por el estilo, después de todo no eran niños jugando a los soldados, eran sobrevivientes con ganas de sobrevivir. Por supuesto, pueden hacer cualquier tipo de técnica. Sin embargo, si dejas caer tu arma, tu próximo entrenamiento será de una forma diferente. Después de decir eso, sin esperar a que nadie hablara, señaló el centro del tapete y dijo, tú serás el primero, toma tu arma y camina apuntando, no quiero que me mires. ¿Sí? Caminando con el cañón de su rifle levantado, este joven señaló hacia adelante y esperó en silencio el ataque del instructor. Pasaron los segundos y esto le provocó cada vez más nerviosismo, y justo cuando pensaba que algo había salido mal, alguien avanzó sobre su espalda con tal fuerza que lo tiró al suelo. En ese momento, Iron llevaba guantes y un casco que protegía su cabeza por completo. En primera instancia atacó a este recluta por detrás y lo tiró al suelo, al ver que no había soltado su arma sonrió. El cuerpo del joven que estaba siendo reprimido por Iron se retorcía en el suelo tratando de evitar que le quitaran el arma pase lo que pase, intentó golpear a Iron y apuntar con su rifle para completar la prueba. Sin embargo, justo cuando pensaba que lo estaba haciendo bien, un fuerte brazo presionó su cuello de manera persistente y mientras intentaba quitar ese brazo con la fuerza de su mano derecha, el rifle en su mano izquierda cayó al suelo. El entrenamiento terminó. Todos observaron esto en silencio, no sabían cuánto tiempo podían sostener su arma, por lo que inmediatamente se pusieron nerviosos. Bien hecho soldado, durante 53 segundos con vida, si esto fuera un combate real, habrían muerto en la mitad del tiempo con tus pobres habilidades de lucha. El entrenamiento continuó y después de dos horas, el entrenamiento terminó. Todos comenzaron a limpiar el lugar en silencio luego de ser instruidos por Iron. No había nadie que superara los dos minutos. Mientras Iron se secaba el sudor de la frente, miró a una adolescente entre la multitud que estaba a punto de darse la vuelta. Sin embargo, el contacto visual con Iron hizo que se detuviera. ¿Tu nombre es Enid? Preguntó Iron después de acercarse a ella. ¿Me conoces? Enid se sorprendió un poco cuando este hombre la llamó por su nombre, ella había llegado una semana antes a este lugar, por lo que se sorprendió mucho de que alguien la conociera. Así que fuiste tú, no es de extrañar, murmuró Iron y dijo: Creo que tengo algo que es tuyo, sígueme. Al decir esto, Iron no esperó para darle explicaciones. Cuando estuvo cerca de la comunidad de Alejandría, recordó que las cosas que había encontrado en la mochila dentro de ese edificio que fue atacado por los lobos eran inesperadamente de Enid. Recordó algo sobre la familia de Enid, pero no sabía ahora cómo terminaron en esa situación que los ponía en peligro directo con las personas, pero estaba realmente sorprendido de que la situación se hubiera movido de esta manera. Cuando entró en la casa rodante modificada, pasaron unos minutos antes de que Iron sacara una mochila que contenía las cosas que había recogido en ese edificio. Enid, que estaba esperando en silencio, se quedó paralizada al ver esa mochila en las manos de Iron y no puede evitar preguntar. ¿Cómo? Lo encontré en un edificio, hay algunas cosas interesantes y lo más importante es la foto de tu familia. Al principio no pensé que fueras tú, pero te pareces mucho a tu madre. Cuando Iron vio que Enid comenzaba a llorar inconscientemente, se sintió un poco extraño y le entregó la mochila a Enid antes de darse la vuelta y decirle, revisa bien la mochila, cuando te recuperes podemos hablar. Sin esperar respuesta, Iron volvió al interior de la casa rodante modificada. Estaba cansado, además necesitaba un baño urgente debido al sudor y a que hacía tiempo que no se bañaba adecuadamente. Gracias. Enid abrazó fuertemente la mochila en sus brazos. No sabía cómo este hombre tenía la mochila que había perdido cuando su familia murió, pero no quiso esperar y corrió a un lugar apartado para revisar el contenido de esta mochila. Tres días después, comunidad de Alejandría. Ayrón no le dio tiempo a su grupo para descansar, todos estaban entrenando con los soldados en formación y poco a poco aumentaron sus capacidades. Aunque todos estaban muy cansados y ocupados, al final les dio a todos medio día de descanso. Mientras tanto, su mente todavía estaba pensando en qué hacer a continuación. El tiempo pasaba muy rápido, por lo que tenía que aprovechar al máximo cada segundo y minuto que tenía. Deana convocó a todos los miembros de Alejandría a reuniones importantes en estos últimos días, pero Iron se concentró en entrenar a su gente y no le importó. Por la mañana realizó entrenamiento físico con todos para incrementar sus capacidades físicas. Deana, que caminaba a un lado, observó al grupo de Ayrón trotar sin detenerse. No te detengas, aquellos que se detengan o no dejen de moverse no recibirán su almuerzo. Sí, señor. Después de decir eso, dejó lo que estaba haciendo para encontrarse con el grupo de Deana. Cuando llegó, se secó el sudor y saludó sin mucha formalidad. Irón, me tomé la libertad de observarte durante estos últimos días mientras pensaba en lo que me mencionaste. No creo que la gente aquí pueda adaptarse a los problemas que mencionaste de inmediato como esas personas, pero aún así podemos. No me quedo de brazos cruzados, así que, si me permite, puedo preguntarle una cosa. ¿Qué es? ¿La próxima vez que salgas, puedo molestarte para que lleves a algunos miembros de Alejandría? Quiero que experimenten la gran diferencia entre tu grupo y ellos. Byron miró a la gente detrás de Deanna. Los conocía a todos y esto era lo que estaba buscando. En pocas palabras, resultaron ser la principal fuerza de combate del equipo de Rick. Aunque los problemas de Alexandria eran múltiples, confiaba en que si se ocupaba de estas personas en el futuro serían imparables. Deanna, viendo en silencio desde el otro lado, explicó rápidamente. «Estas personas son las más experimentadas de nuestra comunidad». Si no puedes convencerlas de tu visión, ninguno de esta comunidad estará dispuesto a cambiar. Siguiendo la narración de Deana, Iron vio que el único que parecía serio era Aaron, por lo que supo que estas personas por ahora eran solo novatos que tenían que adaptarse. No hay problema, ya que me estás dando a tus miembros más experimentados, dejaré suficiente protección para que su ausencia no se sienta en este lugar. Por supuesto. Dicho esto, Deanna se dio la vuelta, señaló a las personas detrás de ella y presentó: Estos son Aaron, Tobin, Eric, Eat y Rodrigo. Como comentamos anteriormente, ustedes cinco actuarán junto a Aaron de ahora en adelante. Deben obedecer las órdenes y prestar especial atención a su seguridad. Todos estuvieron de acuerdo. Los ojos de Aaron pasaron por encima de estas personas, ignorando por completo cualquier tipo de expresión, y dijo directamente: Solo hay una cosa importante que debes saber. Una vez fuera de Alexandría, tendrás que obedecer mis órdenes y si crees que no puedes, hazlo. De ahora en adelante es un buen momento para que te vayas. Después de esperar un rato, al no ver que nadie se iba, Irona sintió y su tono se suavizó un poco: ya que nadie se fue, ustedes serán miembros de mi grupo, desayunemos juntos ya que nos iremos lo más pronto posible. El vehículo recreativo modificado condujo por la carretera sin detenerse. Esta vez el objetivo de Iron era un pueblo cercano marcado en el mapa. Eat y los demás observaron todo el procedimiento sin poder decir nada. Ya habían buscado en los pueblos cercanos se podría decir que se llevaron todo lo que encontraron en ese lugar. Esta era la razón por la que iban más y más lejos para recolectar suministros, pero Eat y los demás no interfirieron en las decisiones de estas personas, de hecho estaban felices de reírse después, cuando este grupo de personas arrogantes, entendieron que este no es su lugar. Refugio. Hace más de un año, unos días después de conocer a Tiller, Iron le pidió que publicara en internet sobre conspiraciones y se uniera a grupos que creen que el fin del mundo se acerca. Estas personas suelen ser especiales y están preparadas para cualquier tipo de situación que pueda suceder en el futuro, muchos ahora mismo se encuentran viviendo en sus refugios preparados mucho antes de que comenzara todo el caos. Había un mapa especial, en diferentes puntos con la dirección exacta que obtuvo gracias a las increíbles habilidades de Tiller en aquel entonces con las computadoras. Y resulta que cerca de Alejandría hay un refugio para un hombre de unos 40 años. Iron cree que no todos pudieron escapar del virus, por lo que probablemente muchos de los refugios preparados por este grupo de personas podrían estar ahora mismo inactivos pero otros abandonados. Te sorprenderías de las cosas que podías encontrar en los refugios hechos por personas preparadas para cualquier tipo de crisis, no solo había comida, sino también medicinas y todo lo que es difícil de encontrar hoy en día. El RV modificado pronto llegó a un pueblo donde Iron sabía que había un refugio, este lugar estaba en un lugar donde no había mucha gente, por lo que era un lugar especial para crear un refugio secreto. Iron miró en silencio la ciudad en ruinas y les ordenó a todos que investigaran por separado. La mayoría de los caminantes estaban reunidos en la cantera y Iron en este momento no quiere tener nada que ver con ese lugar. Pero hay que saber que esta es la razón por la que Alejandría y su pueblo pueden explorar este lugar sin muchas preocupaciones. Y cuando piensa que Deana cree que la falta de caminantes en este lugar se debe a la exitosa evacuación de refugiados en esta parte del país, se divierte. Los muertos vivientes están por todas partes y esos caminantes se irán reuniendo gradualmente debido al efecto horda. Se puede decir que si el grupo de susurradores pudo adaptarse a la forma de vivir y caminar por Washington DC por ahora, para cuando esas molestas personas lleguen a su puerta, Iron sabe que su fuerza no será en absoluto comparable a la de estos insignificantes grupos. Todos, como es natural, fueron a algunas tiendas y no encontraron productos útiles, pero Iron no se preocupó, caminó lentamente por la calle mientras sus ojos inspeccionaban todo el lugar. Debería estar cerca, murmuró Iron mientras sostenía un trozo de papel en su mano izquierda. Al lado de una tienda de comestibles una estructura llamó su atención, caminó primero hasta la puerta de esta tienda, que ya llevaba un tiempo abierta. Al entrar, se pudieron ver en este lugar unas huellas que debieron ser de muchas personas. Sus ojos recorrieron los estantes vacíos frente a él y se dirigió directamente hacia la puerta trasera de la tienda. La cerradura, como era evidente, también estaba rota, y solo había unas pocas tablas de madera en el suelo donde se amontonaban las cajas con artículos vacíos. Daril no perdió el tiempo y observó la espalda de Aaron, y Ead junto con Aaron los siguieron. Como se les había ordenado obedecer todo lo que se les decía, no pensaban moverse por su cuenta. Simplemente se encargaron de seguir a estas personas. Sus expresiones eran algo extrañas. ¿Qué se supone que deben estar haciendo en este lugar vacío? Iron no tenía intención de compartir lo que sabía y se movió en silencio. Mirando nuevamente la sábana que tenía en la mano, caminó por el almacén y las numerosas tablas de madera en el piso eran tan comunes que muchos no le prestaban atención. Luego, después de unos minutos, sus ojos se centraron en el tablero detrás de un estante para herramientas, extendió la mano para mover las tablas en el piso que parecían estar fijas. "Está aquí, échame una mano." Iron avanzó sin decir palabra y agarró la esquina de una tabla de madera. Iron luego miró a los demás que no se habían movido hasta ahora. Daril, por otro lado, no se quedó callado y dijo con cierto desdén, "¿Qué te pasa? Ni siquiera te molestas en mover las manos?" Eat y los demás se miraron, y finalmente Eric y Tobin ayudaron a Aaron, pero Eat se acercó antes de hablar con cierta frustración: hemos estado en este lugar por mucho tiempo, no queda nada aquí que no hayamos hecho ya. Tomado. Tan pronto como terminó de hablar, Aaron levantó violentamente el tablero junto con la ayuda de los demás, y una tapa de metal negro debajo del piso se tragó sus siguientes palabras: un sótano. Gracias. Daril miró a las pocas personas que lo rodeaban y luego se inclinó para ayudar a Iron a abrir la puerta de hierro. Crujido. Golpear. Al abrirse la trampilla de la puerta en el suelo, el polvo cayó hacia abajo. En ese momento, un grupo de personas entró por la puerta del almacén. Iron, no encontramos nada. Glenn dijo tan pronto como cruzó la puerta. Antes de terminar de hablar, vio el sótano que acababa de abrir y su rostro de repente mostró alegría. Corrió hacia adelante, sacó la linterna del bolsillo y la encendió. Iron y Daril también sacaron sus linternas, y los tres enfocaron la luz hacia el espacio desconocido que venía del sótano, hacia una escalera que conducía hacia abajo, y Iron saltó hacia abajo sin pensarlo mucho. Sacando un arma y alumbrando su linterna, Iron caminó por el pasillo y una puerta, no muy lejos, le hizo saber que no había sobrevivientes en ese lugar. Cuando abrió la puerta, Glenn y Daryl junto con algunas otras personas ya lo habían seguido y vieron débilmente las cajas en los estantes del interior. Muchas cajas. Iron le indicó a Daryl que estuviera en guardia, pero decidió guardar su arma y sacó un hacha mediana para moverse en este lugar estrecho y se dirigió hacia atrás. Maggie, que acababa de seguir a Glenn, entró junto con los demás. El sótano no es nada pequeño, y las paredes circundantes están llenas de estantes y de comida. Este lugar puede alimentar a varias personas sin problemas. Iron comprobó rápidamente la situación en el sótano y no encontró ningún cadáver después de caminar. Algunas personas dieron un suspiro de alivio, un caminante no da miedo, pero debes prestar atención a este tipo de lugar oscuro, tal vez un enemigo salte de esa esquina y te muerda la pierna, y si tienes suerte, podrás cortar rápidamente. De una extremidad infectada. Iron levantó su linterna y miró los estantes circundantes, y todo lo que vio fueron cajas de comida enlatada. La boca de Glenn estaba bien abierta y sonrió mientras abrazaba a Daryl e incluso estaba a punto de darle un beso, pero antes de que eso sucediera rápidamente Daryl lo empujó a un lado. Iron puso una botella de comida enlatada en el estante en las manos de Glenn y luego dijo con calma. Cuando me estaba preparando para lo que estaba por suceder, me uní a varios grupos y con métodos no legales, encontré varios refugios como estos hechos por personas que creí que el mundo estaba a punto de llegar a su fin mucho antes de que lo hiciera. Aaron y Tobin, que entraron al sótano, se sorprendieron por lo que estaban viendo. En todo este tiempo no pudo encontrar tanta comida como la que había en este lugar. El conocimiento de este hombre llamado Ayrón era simplemente aterrador. En este punto, sin saberlo, habían desarrollado cierta confianza en Ayrón, y Eat y los demás se miraron consternados. Afuera, los demás no pudieron evitar sentir curiosidad y los siguieron después de que bajaron. En este punto, EA simplemente se sintió muy avergonzado, siendo necesario disculparse. Pronto, un camión y el RV modificado fueron sacados de este edificio y todos comenzaron a cargar los recursos hacia los vehículos. Y Iron, que se sentía incómodo en un lugar tan cerrado, decidió volver a salir para tener una mejor vista de los alrededores. Eat estaba junto a él con una expresión complicada, pero todos en su grupo lo empujaron y su propósito era disculparse con Ayrón. Eat apretó los dientes e ignoró cualquier pensamiento innecesario y se hizo eco de Ayrón. Ayrón, lamento mis palabras anteriores, fue mi culpa no haberme quedado en silencio cuando debería haberlo hecho. En ese momento, Daryl llevaba una caja de comida enlatada entre varias personas, se burló nuevamente al escuchar esto y estaba a punto de hablar sarcásticamente cuando Ayrón levantó la mano. Eso es una tontería, amigo. Tenemos que mover las cajas de comida y regresar lo antes posible. Iron miró a Eati y demostró que no le importaban mucho las palabras que dijo hace un momento. Todos los supervivientes que pertenecían a Alejandría se miraron en silencio y sonrieron. Al ver esto, Daril a un lado todavía resopló un poco incómodo y mientras caminaba hacia la puerta de la casa rodante, la voz de Tire se sonó detrás de él. Es un gran hombre. Asintiendo en silencio, Daryl finalmente dejó de hablar y continuó moviendo las cosas. Mucha gente alrededor vio esta escena. Se podría decir que Iron no hizo nada, pero hizo que al poco tiempo todos lo miraran con un poco más de confianza. En este momento, Iron no tenía tiempo para pensar en estas cosas, sus ojos estaban fijos alrededor del convoy y según su experiencia previa, al menos atraería a decenas o incluso cientos de caminantes, pero ahora que comenzó a haber movimientos en este lugar, tomaría tiempo completar el transporte de la carga. Mirando las calles vacías a ambos lados, Iron frunció el ceño, realmente no había caminantes en este lugar porque la cantera aún estaba sellada o era algún otro factor como la gente. Como la mayoría de las cosas en el sótano fueron retiradas, el grupo también ralentizó sus movimientos. Después de todo, moverse de abajo hacia arriba es bastante agotador. Hoy en día, a menos que vayas con un grupo grande de personas, es un poco molesto quedarse sin energía porque tienen que estar preparados para cualquier cosa en cualquier momento. Los ojos de Iron seguían escaneando los lados de la calle, pero el peligro que esperaba nunca llegó. Tal vez estoy pensando demasiado. Airon es cierto que su mente lo hacía sacar conclusiones precipitadas, incluso si no sucedieron, por lo que nunca decide contar sus preocupaciones antes de estar seguro. Y después de un tiempo, un caminante surgió repentinamente de un callejón seguro donde había muchos más. Silbado. Ayrón silbó para recordar a las personas que estaban moviendo las cajas. Cuando voltearon la cabeza y vieron a los caminantes, pusieron las cajas en sus manos en el suelo y sacaron cuchillos y machetes en su cintura. Daril movió su ballesta desde su espalda y apuntó a un caminante y disparó antes de que se acercara. La flecha de la ballesta penetró la cabeza del caminante en la cuenca del ojo, parte de su cerebro salió por la espalda y el caminante cayó al suelo. En unos momentos, el caminante perdió el equilibrio y fue fácilmente sacado, pero esto también provocó que los demás caminantes se volvieran hacia el grupo de Ayrón. El grupo de caminantes poco a poco se acercaba cada vez más, por lo que era difícil seguir llevando las cajas de suministros a los vehículos. Aaron también sacó su hacha de su cintura y caminó con indiferencia hacia un caminante que lo seguía. Aaron y los demás miraron a estos tipos arrasadores con cierta violación, no podían entender por qué estas personas insisten en eliminar a los caminantes con cuchillos, no era más fácil usar armas. Pero la multitud ya se había alejado del grupo y solo podían seguirlos como el grupo que son. Ayrón fue el primero en blandir su hacha hacia los caminantes. La sombra de su bazo se dirigió a la cabeza de estas figuras, y el resto también cumplió con sus objetivos y comenzó a eliminarlos. Maggie y Michonne también sostuvieron un cuchillo y cortaron con cuidado a los caminantes en los alrededores. Sus movimientos fueron precisos y cuidadosos, por lo que rápidamente tres caminantes fueron eliminados. Aaron y los demás también cortaron torpemente a algunos caminantes con cuchillos y gradualmente se volvieron expertos porque al principio no estaban familiarizados. Este estrecho contacto les dio la sensación de que los no muertos no eran más que eso, simples muertos en el mundo de los vivos. Los cuchillos en las manos de todos seguían moviéndose y el número de caminantes disminuía constantemente. Ea también estaba trabajando duro para matar y se sentía muy emocionado. Ninguno de los caminantes que todos temían pudo soportar más de un golpe de sus manos, y su cuerpo continuó avanzando sin saberlo hacia los caminantes. Lleno de adrenalina, Ea se había puesto delante de todos, y Glenn, a un lado, se dio cuenta de que Ea estaba en la posición equivocada y rápidamente intentó tirar de él hacia atrás. En ese momento, un caminante que se dirigía hacia Glen encontró a Ead primero, giró su cabeza podrida y se abalanzó sobre la figura más cercana, abrió su boca maloliente como si no pudiera resistirse a probar la carne de esta persona. Ead, quien aún estaba inmerso en el placer de matar caminantes, sintió que se le bloqueaba la visión y giró la cabeza para ver que un caminante se había abalanzado sobre él sin darse cuenta. Luego su cuerpo se puso rígido por un momento debido al miedo extremo, y en ese momento el caminante lo arrojó al suelo. Su mente en un estado de frenesí se quedó en blanco, nunca antes había estado tan cerca de la muerte consciente, pero en ese momento una fuerza vino desde lo más profundo de su cuerpo y empujó al andador que estaba encima de su cuerpo. Estallido. Correcto. Hubo un disparo acompañado de un sonido que atravesó la carne, y Ea descubrió que había un agujero de bala en el caneo del caminante encima de él, y al mismo tiempo una flecha de ballesta venía del otro lado. Empujó el cadáver andante con todas sus fuerzas y todo su cuerpo rebotó en el suelo en un instante. Al mismo tiempo, giró la cabeza y vio a Iron, quien guardó su arma y continuó matando caminantes, y a Daril, del otro lado, parecía estar bien. En general, sigue cargando la ballesta. Eat experimentó el proceso de muerte a vida en un instante, lo que hizo que su corazón latiera más rápido ahora, sus manos temblaban incontrolablemente y el cuchillo casi cae al suelo. Cuando Glen vio que Eat estaba a salvo, le recordó a un lado mientras lo ayudaba a levantarse. Recuerda no moverte de la formación del grupo cuando tratamos con caminantes, no debes atacar a un grupo de caminantes solo. Eaka sintió con miedo persistente y quiso seguir eliminando caminantes, pero descubrió que le temblaban mucho las manos, por lo que simplemente dio un paso atrás, se puso en cuclillas sujetándose la muñeca y no pudo evitar mirar en dirección a Iron. En ese momento, Iron no quería mantener la formación como dijo Glenn, sino que corrió hacia adelante solo, pero la flexibilidad de su cuerpo y el hacha en su mano parecían tener una especie de intensidad infinita y sin importar cuántos caminantes se acercaran a él. Todos serían aniquilados bajo el filo de su hacha. Y en su otro brazo sostenía una pistola, que de vez en cuando disparaba para eliminar a los caminantes más cercanos. Después de unos 10 minutos de lucha, esta pequeña horda de cientos de caminantes finalmente fue eliminada. Iron miró a todos y sonrió al ver que estaban bien. Daryl se acercó a Eat y le recordó. Ten más cuidado la próxima vez, ayúdame a recoger mis flechas. Ea asintió y caminó hacia los caminantes con flechas en la cabeza. De hecho, se había emocionado tanto que incluso olvidó por un momento su propia seguridad. Luego de disculparse, agradeció nuevamente a Iron y Daril. Ea se mostró muy agradecido por sus acciones en el momento crítico para salvar su vida. Jaja, acostúmbrate, todos en algún momento estamos en peligro y alguien en el grupo siempre hace todo lo posible para salvarnos. Está bien, es este el momento de hablar de esto. Tenemos que darnos prisa y trasladar los suministros, ¿quieres acabar con otra horda de caminantes? Tenemos que terminar rápido. Eat y los demás gritaron inconscientemente, y solo después de que terminaron de gritar se dieron cuenta de que, en algún momento, habían reconocido gradualmente a este grupo como un equipo. Todos los que empezaron a mover las cajas nuevamente aceleraron el paso. En cinco minutos, todos los suministros restantes fueron trasladados al coche. Algún tiempo después, el convoy partió de regreso al refugio. Fin del capítulo.